1.5 millones de pesos en la construcción de este centro, que va a ser un centro no solamente muy bonito, como lo pueden ver por acá, sino que además va a ser muy novedoso, porque va a ser el primer edificio público en Yucatán que va a contar con un techo verde. Y vamos a tener lugares para que puedan practicar danza también, y para que puedan practicar fotografía, artes plásticas y muchísimas otras cosas. Las obras de calles que estamos haciendo, como la calle 50 Sur, que creo que ya pudieron ver qué bonita quedó. Es un cine debidamente equipado con su taquilla, su cafetería, su dulcería, los baños con vestíbulos tanto para hombres como para mujeres. Se observan los techos verdes de los salones que van a estar localizados en esta parte. En esa parte. El acceso al portavoz. De convivencia. Y ese es el anfiteatro que veríamos en esta visual. Y está abajo, en la parte de abajo estaría la cafetería.